Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Escudriñando la Historia. Yo soy Alejandro Sevilla y es un gusto nuevamente estar con ustedes y compartiendo más de estos temas de historia, particularmente con personajes históricos. Y el día de hoy me acompaña una persona muy especial, muy importante. También ya ha tenido el honor de acompañarnos en otra serie de programas. Él es el maestro Gerardo Mora. Maestro, buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias por aceptar la invitación. Viene a hablarnos acerca de un personaje que a lo largo de la historia ha causado mucha polémica, mucha controversia, y ella es María Antonieta. Pero antes de hablar de este personaje, sí me gustaría que maestro nos abordara un poco acerca de estos nuevos cambios en asignatura de historia, en cómo se está llevando a cabo la didáctica para los temas de historia universal, tanto de México. Cuestión para el aprendizaje de la historia, y sugerimos tres estrategias didácticas. Una que se llama la situación problema, del doctor Alanda Longeville, que consiste en partir de los prejuicios o creencias de las personas de un tema y a partir de ahí llevarlos a fuentes primarias donde contrasten este prejuicio y lo puedan cambiar. Otra estrategia que estamos utilizando es la enseñanza empática, que es acercar a la vida, a la biografía de los personajes con los temas históricos que van a ver los alumnos. Y un último tema que se llama aprendizaje visual conceptual y que es el uso de organizadores gráficos. Al mismo tiempo se están dando materias de historia mundial y de historia de México. Y precisamente este tema de María Antonieta está relacionado con la historia mundial, con el absolutismo, con la historia de México, que fue el proceso previo a la independencia, y para enseñanza de la historia, pues en los tres aspectos, ¿no? Primero, partir de los prejuicios de este personaje y contrastarlo con fuentes históricas. Posteriormente, un aprendizaje empático, que es muy importante para la historia formativa, ¿no? Ver cómo está la vida de la persona, es un ser humano que enfrenta problemas cotidianos y que va a ser comprensible para tanto los alumnos como para los maestros. Sí, porque a veces lo que hacemos muchos maestros es decir es que tal personaje fue malo o fue bueno, pero realmente no entendemos el contexto en el que se encontraba y por qué las decisiones. En este caso, María Antonieta es un personaje que causa mucha polémica por una reina que le gustaban mucho los lujos, ¿no? Otras personas dicen todo lo contrario, pero bueno, usted nos va a sacar de muchas dudas acerca de este personaje. ¿Quién fue María Antonieta? Bueno, hay que situarse en la época. Estamos hablando del siglo XVIII de Europa, dominado por las cortes, por los monarcas absolutos. Estamos hablando de dos grandes dinastías, de los Habsburgo de Austria, ¿no?, y de los Borbones franceses. Estos imperios siempre habían estado en choque, en guerras muy desgastantes, y esta rivalidad llevó a que nuevas potencias empezaran a tomar forma, ¿no?, empezaran a aumentar su poder. Estamos hablando de Inglaterra, de Alemania y de Rusia. Entonces ya los reyes, María Teresa, la reina de Austria, definió que había que buscar la paz. ¿Y qué mejor paz que casar a una de sus hijas con uno de los príncipes franceses que fuera a tomar el trono? Y de esa forma lograr una paz y mantener su poder, ¿no? Entonces María Antonieta es hija de la reina María Teresa, ¿no?, y a los 11 años de edad
es prometida al delfín de Francia, ¿no? Entonces, estamos hablando de, pues, una niña, ¿no? De una niña de secundaria. Ya con el cargo de... Con el peso de que se tiene que casar con sus enemigos tradicionales para lograr una paz. Y esto es un aspecto, pues, muy importante que va relacionado con lo que le llamamos situación-problema, ¿no? Porque la fama que tiene María Antonieta, pues, es que era una persona amante de los lujos, insensible, que según dijo que si no había pan para el pueblo, comiera pastel. Le hicieron unas caricaturas abominables, ¿no? Y muere guillotinada. Muere guillotinada en un hecho histórico excepcional que va a tener repercusiones para todo el mundo, incluyendo Nueva España de ese entonces. Maestro, antes de que nos cuente un poco de todo el proceso de cómo fue guillotinada, ¿cómo la recibe el pueblo francés? Porque estamos hablando unos años antes de que inicie la Revolución Francesa. ¿Cómo era la situación de Francia cuando llega esta jovencita ya a reinar Francia? Es muy interesante ubicar el contexto internacional, porque estamos hablando de que en América las 13 colonias inglesas empiezan a buscar su independencia y son apoyadas por Francia, y Francia se desgasta en este apoyo a los americanos, ¿no? Entonces empiezan a haber problemas financieros, empiezan a surgir necesidad de aumentar los impuestos, y este debilitamiento del Imperio francés es un elemento importante que se une a la búsqueda de paz que tienen con Austria. Entonces, es muy interesante que podamos ver cómo se hace el traspaso de María Antonieta, princesa austriaca, a ser la futura emperatriz de Francia, ¿no? Es hay una película, ¿no?, muy bonita, por cierto, en la que con música moderna, música actual, para que los chicos de secundaria la puedan entender, ven todo el proceso de paso de ser austríaca a ser francesa. La desnudan completamente porque no tiene que tener ningún vestido, ningún zapato austríaco, nada, y la vista de francesa, ¿no? Es muy interesante. Pero para lo que tú me dices, tenemos que entender lo que es el pueblo, ¿no? O sea, tenemos una élite que vive en Versalles, un castillo en la nada, ¿no? Que es hecho por el poderío del rey Sol, ¿no? De Luis XIV, y que es donde va a vivir María Antonieta, ¿no? Y cuando se tarda algún tiempo después de llegar a Versalles a ir a París. No la dejan ir porque la corte francesa es bastante crítica de esta intrusa, ¿no? Entonces retrasan la visita. Déjame decirte que cuando va a Francia es bastante bien recibida. Y cuando va a París por primera vez, es apoteósico el recibimiento. Ahora, no es por... Era una chica bonita, pues vestida lujosamente, con toda la pompa real, ¿no? O sea, pero, y hay que entender que, bueno, pues que el pueblo francés, ¿no?, como vivía, y le presentan de repente un espectáculo, pues la recibe con gran apoyo, ¿no? Entonces podemos decir que los primeros años de María Antonieta en Francia, ella es muy, muy popular. Ahora, menciona que el propósito de casar a estas dos personas de familias diferentes era para lograr la paz. ¿Lo lograr? Sí,
Sí, sí lo lograron. El problema es que para cuando ya lo lograron, estaban muy desgastadas. Entonces Rusia, ¿no?, Inglaterra y Alemania ya eran unas potencias bastante importantes y que harían a un lado la primacía, la hegemonía de los franceses y de los austriacos. ¿Por qué razón Luis y María Antonieta se exilian? Bueno, es una historia larga y vale la pena revisarla por varias razones, ¿no? Te comentaba que para nosotros enseñar historia es que los niños, incluso los maestros que tienen ideas muy convencionales de los hechos históricos, los cambien en función de las fuentes históricas y del contexto histórico. Nosotros estamos hablando de que María Antonieta se casó a los 15 años. Nosotros somos, tú eres maestro de alumnos de 15 años, ¿no? Por un problema físico que tiene el rey, su esposo Luis XVI, no pueden consumar el matrimonio sino 7 años después. Estos 7 años en donde dos jóvenes que toda su vida, todo su día cotidiano están expuestos al público, ¿no?, con las cortes, y que 7 años no pueden tener relaciones sexuales, pues es una situación que afecta muchísimo al reino, al gobierno del reino, porque el reino tiene la presencia, la seguridad, la autoestima, el autoconcepto, diríamos en estos momentos la educación socioemocional para dirigir el gobierno, ¿no? Y esta situación de decadencia política, de problemas económicos, de problemas en los gobernantes, va a generar las condiciones de algo impensable para todo el mundo en su momento, ¿no? Así como para México la revolución fue impensable, lo mismo fue la revolución francesa para el reinado de Francia, ¿no? Entonces, se van a exiliar, ¿no?, porque esta situación de decadencia, debilidad, lleva a un descontento de dos grupos sociales que ya hemos comentado en otra ocasión, ¿no?, de los estados generales, de lo que es, por un lado, pues una, llamámosle una burguesía, la burguesía del tercer estado, y sectores populares, ¿no? Estos sectores populares van a enfrentar al rey, y por una serie de errores, ¿no?, de no considerar la situación interna, de pensar que los siglos que tenían de gobernantes los hacían invulnerables, inició la Revolución Francesa, los llevó a intentar a huir. Esa vida les costó la vida, ¿no? Y en una situación totalmente inédita, porque a pesar de que había habido una revolución anteriormente en Inglaterra y la revolución americana, el hecho de cortarles la cabeza a ambos, pues es un hecho totalmente que transformó la posterior historia mundial y que nos afectó a nosotros. Nosotros tenemos que recordar que vivíamos bajo el absolutismo, uh-huh, y bajo el absolutismo Borbón, ¿no? Entonces, este rompimiento del absolutismo francés nos afectó profundamente y va a generar
Luego, los procesos de independencia mexicanos. ¿María Antonieta comulgaba con las ideas de la monarquía absoluta o de alguna manera tenía empatía sobre las ideas de revolución? Tienes que recordar que era una joven, ¿no? Y que la vida en la corte era muy estricta, ¿no? Entonces, todos sus impulsos de querer jugar, de querer sonreír, de tener una vida juvenil, ¿no?, les son coartados. Esto la hace rebelde, no revolucionaria, pero la hace rebelde, ¿no? Y esta rebeldía va a generar una serie de efectos sobre la vida política francesa. Entonces nos dice un autor tan bueno como Stéphane Zweig, en su maravilloso libro que se llama María Antonieta, que es un estudio psicoanalítico de este personaje, nos dice que la historia pues es muy compleja, ¿no? Que un acontecimiento aparentemente banal como las relaciones maritales entre María Antonieta y Luis XVI van a tener una repercusión sobre la vida política, y todos los conflictos van a hacer que sean aprovechados por la nueva oposición que va a generar la Revolución Francesa. ¿Se le puede considerar a María Antonieta como la mujer que impone la nueva moda a finales del siglo XVIII? Precisamente dice Stéphane Zweig que debido a que no hubo un matrimonio convencional con Luis XVI por un problema fisiológico del rey, no puede tener relaciones, y no se quiso operar a tiempo, sino 7 años después, esto hizo que María Antonieta se sintiera despreciada. Pues no despreciada exactamente, sino frustrada. Y esta frustración la llevó a una vida de excesos, ¿no? Entonces, como no podía ser madre, cuidar a sus hijos y estar sirviéndole a su marido, entonces el marido tenía que concederle todos los caprichos del mundo, ¿no? Y se generaron pues todos los chismes del mundo también. Entonces, obviamente María Antonieta pues no era parte del absolutismo, no tenía ninguna simpatía por ideas liberales, pero la vida, como dice Stéphane Zweig, la fue metiendo en una problemática inédita para ella, ¿no? O sea, se enfrenta primero a la Revolución Francesa, ¿no?, al pueblo insurrecto, y después pues le quitan sus hijos, ¿no?, la separan, la vida glamorosa que tenía se la quitan de un momento a otro, entra en intrigas y muere, ¿no? Y muere pues como una madre que es separada de sus hijos, ¿no? Entonces, el posterior retorno de la monarquía con Napoleón y luego el siguiente rey Borbón la reivindica mucho, ¿no? Casi la convierte en un ser místico y santo, ¿no? Entonces tiene esas dos visiones, porque tenemos una visión, digamos, de María Antonieta como la mala, pero también hay otra versión de Antonieta como la buena, la madre, la abnegada, etcétera, etcétera. Y obviamente hay muchas cosas que no son ciertas que dijeron, ¿no?, sobre María Antonieta. Por ejemplo, eso de que coman pasteles, sí fue cierto. No hay evidencia de que haya sido. Entonces podemos quedarnos cierto. Neutrales. No neutrales. Por eso utilizamos la situación problema, ¿no? Para a ver qué fuentes, quién lo dice, por qué lo dice, ¿no? Hay libros de María Antonieta de un lado a favor y otros en contra, ¿no? Entonces, lo que hay que entender es la situación del personaje. La crisis fiscal en Francia, más unas malas cosechas, más los excesos de la corte, no solo de María Antonieta,
de toda la corte, que era muy grande, ¿no? O sea, un castillo en Versalles donde no produce nada, ¿no? Donde solo es puro gasto. Entonces hay una situación tensa y aquí el enemigo más visible era María Antonieta. Le decían la loba austríaca, ¿no? O sea, ni siquiera era francesa. Y gracias a ella, o debido a ella, el pueblo francés estaba sufriendo y tenía problemas. Entonces sobre ella se encarnizó una campaña mediática, ¿no? ¿Cómo fue su captura los últimos días de María Antonieta? Bueno, es bastante interesante porque no fue inmediato el que perdieran el reino, el poder formal. Empiezan a suceder una serie de cambios tanto en el gobierno revolucionario como en la política de Luis XVI, ¿no? Obviamente tienes que entender que todos los gobiernos son absolutistas y que en Francia empiece una revolución en contra del poder monárquico implicaba que todas las potencias estuvieran atentas y hubiera un riesgo permanente de guerra contra Francia, ¿no? Entonces, en uno de los intentos fallidos por huir, ¿no? son capturados, son juzgados, y primero al rey se le juzga y se le decapita, ¿no? Y posteriormente, al fin de año 1793, si no me equivoco, es juzgada, separada de sus hijos, y guillotinada, que es una situación bastante compleja, ¿no? Porque la guillotina se piensa que es un bastante generosa, bondadosa, menos mala que otro tipo de ejecuciones, ¿no? Porque es inmediata. Sin embargo, la forma en que es guillotinada públicamente, pues es una advertencia, ¿no? Tenemos que recordar que pues, a Hidalgo lo fusilaron y lo decapitaron y pusieron cabeza, ¿no? Entonces, es una situación bastante, bastante interesante y habría que recordar que Maximiliano de Habsburgo fue fusilado en México y María Antonieta, un Habsburgo, fue guillotinada, ¿no? Y que el Imperio Austriaco se desintegra, ¿no? Entonces, visto de otra manera, estamos viendo un cambio social, un cambio político a partir de la guillotina a María Antonieta, un cambio que va a afectar a todo el mundo, incluyéndonos a los nuevos mexicanos. Maestro, el tiempo se nos está terminando. Ya por último, ya muerta María Antonieta, ¿se rompe la paz entre Francia y Austria? Obviamente, el proceso revolucionario francés tiene dos causas, ¿no? Una causa es la defensa de la Rusia, pero cuando llega Napoleón, ¿no?, y se hace coronar, entonces son imperios contra imperios, ¿no? Entonces tenemos que ver qué lección nos deja la vida de María Antonieta a los mexicanos y a los alumnos de secundaria mexicanos, ¿no? Empezar con los alumnos de secundaria porque son jóvenes, como ella, ¿no? Y bueno, la cuestión de los excesos pues es totalmente diferente. Aquí ella impuso una moda, pero pues nuestros jóvenes también tienen sus modas, ¿no? Y tienen sus gustos.
y digamos que también tienen sus excesos, ¿no? Y que el hecho de la maternidad y de las dificultades de la vida la llevó a madurar. Entonces, pues también nuestros adolescentes se enfrentan un poco a estos procesos de rebeldía inicial, ¿no? De excesos iniciales y de procesos de maduración a partir de problemas cotidianos, ¿no? Y eso es algo que nosotros debemos de recuperar en nuestras clases de historia. Bueno, maestro, muchas gracias. Nuevamente, gracias por acompañarme nuevamente en este programa. Un saludo a todas las escuelas secundarias técnicas que nos sintonizan. Y bueno, esto es Escudriñando la Historia con un servidor, Alejandro Sevilla. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.